Por fin reaparece Peso Pluma después de terminar con Nicki Nicole y esto anunció. Y es que desde la noticia acerca del mutuo engaño de los artistas Peso Pluma y Nicki Nicole, no han habido noticias y Peso Pluma no ha publicado nada en redes sociales, ya que la mayoría de las personas exigen una respuesta por lo que pasó. Sin embargo, en estos días Peso Pluma apareció en su Instagram, pero solo para darle promoción a su canción A Tu Manera. Y después de esto no publicó nada ni ha subido nada. Sin embargo, el día de ayer supimos por redes externas a Peso Pluma que está preparando su tour en Estados Unidos, llamado Éxodo, una gira que contendrá más de 40 conciertos en varios estados de Estados Unidos, una gira que empezará en abril y terminará en octubre. Sin embargo, para las personas que viven en Estados Unidos y quieran ver a Peso Pluma, déjenme decirles que les queda poco tiempo, ya que la preventa sale este 22 de febrero. Ante todo esto se está especulando varias cosas. La primera es acerca del nombre del tour llamado Éxodo, ya que muchas personas comentan que este será el nombre del próximo disco de Peso Pluma, o quizás no. Lo que sí tenemos bien en mente es que Peso Pluma nos debe dos discos, el primero en colaboración con Jaciel Núñez, y el segundo es un disco de reggaetón que contendrá colaboraciones muy top que ni nos imaginemos. Colaboraciones con Chencho Corleone, Karol G, Mike Towers y muchos más. Como lo mencionamos en un inicio, esta información salió ajeno a las redes de Peso Pluma, y es obvio, si Peso Pluma publica algo en sus redes sociales lo van a atacar muchísimo. Es mejor esperar. Déjame saber en los comentarios qué opina acerca de esto. Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el F Music.